Es el más poderoso de todos, pero no puede hacer nada, ya que podría destruir el mundo. Es más, tiene que deshacerse de sus sentimientos para poder contener su poder. La historia comienza en un mundo futurista y espiritual, por el año 4386 de Hexiu, un sitio muy próspero y pacífico, hasta que del cielo salió un enorme agujero mágico. Un monstruo muy poderoso ha aparecido, el sapo de Jiraiya. Este empieza a destrozar toda la ciudad, por lo que el escuadrón mágico aparece. Todos estos tipos. Momento, don Ramón, ¿qué haces acá? Este concha de su madre aparece en todo sitio. Todos ellos no son rivales para este zapote. En este mismo sitio se encuentra un niño comprando sus fideos, y es rescatado por Shouji. Pero lastimosamente se le cayeron sus fideos. Shouji es el único mago sobreviviente, y que logró derrotar a este sapo gigante. Han pasado 10 años desde aquella batalla, y es básicamente un héroe. En cierta escuela, los exámenes de fuerza comienzan. Con esto se decidirá el nivel de los estudiantes. Este de acá es nuestro protagonista, un tipo al cual le gusta vivir tranquilamente y no llamar la atención. Estos dos malandros quieren intimidarlo, pero en ese momento aparece Sun Rong, una muchacha con mucho talento, y manda a volar a estos pendejos. Todos los estudiantes están que babean por ella, menos nuestro prota. A él le vale madres. El examen inicia. Los primeros estudiantes son un fracaso. Pero bueno, no todos son malos. Varios estudiantes con buenas capacidades pasan a ser la élite de la escuela. Sun Rong fue la mejor de todos. Oh, bueno, era, ya que es el turno de nuestro muchacho. Y por si no te diste cuenta, nuestro prota era aquel niño de los fideos. Y adivina qué. Resulta que hace 10 años, en aquella batalla con el sapo, fue nuestro prota quien derrotó a ese monstruo. Todo por sus santos fideos. La comida se respeta, hijos de fruta. Sobre todo si estamos en LATAM. Yo soy Goedi y este es el resumen de The Daily Life of the Immortal King. En unos minutos. Y ya te habrás dado cuenta que este anime es chino. ¿Quién diría que resumiría un anime chino? Este es el espíritu del sapo. Su cuerpo real fue sellado. Él se dio cuenta que nuestro prota era aquel niño, y el concha su madre se hace el muerto, dándole una gran cantidad de puntos a Wan Ling. Lo peor de todo es que nuestro prota redujo su poder al mínimo para no llamar la atención, pero por la culpa de este monstruo fue ascendido a la clase élite, cuando él solamente quería ser un estudiante ordinario. Ok, las clases inician. Como ya dije, este mundo es mágico, ya sin invocaciones mágicas. Todos los estudiantes invocan distintos espíritus. Nuestro prota no quiere hacerlo, ya que como está demasiado rotísimo, no sabe qué bestia podría llegar a invocar. Y dicho y hecho, invocó a... otra vez este maldito sapo, el cual había reencarnado, y para que no sea una amenaza, lo convierten en un perro sapo. Bueno, ¿cómo carajo se hizo tan poderoso? No se hizo poderoso, nació siendo el más poderoso. De hecho, el conche su madre no necesitó parteras, él salió por su propia cuenta. Me pregunto si le dolió o no le dolió a la madre. Bueno, desde sus primeros días de nacido, era consciente de lo que pasaba a su alrededor. Es más, se puede oír los pensamientos de los demás, teniendo que soportar las falsedades del mundo a una muy temprana edad, encontrándose con su primer dilema filosófico, del cual dependía el matrimonio de sus padres. Después de pasar 387 opciones diferentes en un segundo, decide que la mejor opción para resolver el problema era mearse. De esa forma salvó el matrimonio de sus padres. Un Wan Ling chiquito descubre su filosofía de la vida, la cual es mantener un perfil bajo. Debido a su poder tan descomunal, no puede tener una vida normal ni reduciendo su poder con píldoras doradas y amuletos mágicos. Pasando a la actualidad, la escuela del prota está repleta por propaganda de política para que Sun Rong sea la presidenta de la clase, tratando de sobornar a los demás con cosas gratis. Pero todos se niegan en un principio, ya que eso es compro de votos. Bueno, política en su máxima expresión. Sin embargo, el prota, como le vale verga todo, toma 5 paquetes de fideos. A este desgraciado le reencanta los fideos y le da su apoyo a Sun Rong, ayudándola al hacer que todos los demás hagan lo mismo que él. ¡Maldito capitalismo! Sun Rong usa el arte que nunca aprenderás por andar viendo anime y estos cochinos resúmenes que hago. El arte de la seducción. Porque estoy tan chulito. Necesito que... capturándolos a todos y teniéndolos bajo su control. Al recordar que todo esto fue gracias a nuestro prota, Sun Rong trata de buscarlo con la mirada, pero no lo puede ver. Uno de sus ayudantes le dice que el prota se fue, pero le dejó una de sus píldoras doradas como forma de devolverle el favor de los fideos que se chingó. Ya en la casa, el profesor explica rápidamente cómo es que funciona el arte de la seducción. A
hace miles de años, existió un inmortal que se hacía llamar el Pequeño Sabio, quien inventó esta técnica de control, que consistía en dar un obsequio para luego decir el encantamiento, creando un campo espiritual haciendo que los que se encuentren dentro del campo y recibieron un obsequio bajen la guardia mental, metiéndose el campo dentro de ellos. No como piensas, cochinote. Dejando una marca sobre aquellos que fueron afectados. Básicamente, si este cabrón te da un regalo y no le das nada a cambio, valiste es verga. El prota al instante se da cuenta de que por qué Sunrong empezó a regalar cosas como si fuera Mr. Beast. Él no fue afectado ya que devolvió el favor al darle una de sus píldoras. Este le hace unas señas a la niña corrupta. Dichas señas ella lo interpreta que se debía de comer la píldora para aumentar su poder, cosa que era todo lo contrario. Él simplemente le estaba diciendo gracias. Pero al comérsela, su poder disminuye demasiado, liberando a todos de la técnica de control. El profesor le pide a Sunrong que haga una demostración. Al levantarse y caminar, se resbala con una lata. Antes de caer, Wan Ling la salva. Pero le vale verga y la deja caer cuando le piden que él haga la demostración, dominando una técnica tan difícil como si nada. Al final, el profesor decide que este pelado, Chen Chao, sea el presidente de la clase, ya que Sunrong quería hacer trampa o bueno, hizo trampa. Por la noche, esta niña corrupta no deja de pensar en el protagonista y se revela que la técnica de seducción que hizo en la clase le afectó a ella. Ay, el amor es una puta mierda. Unos días después, todos los alumnos debían traer un horno para una de las clases. Vemos como el presidente llevó un caldero enorme, que es de su abuelo, para refinar píldoras de alto nivel. Mientras él piensa en Sunrong, ella llegó con una alfombra roja y todas esas cojudeces. Se dirige hacia donde está Wan Ling para hablarle, a lo que este se da cuenta que conquistó el corazón de esta niña adinerada con la técnica de seducción. Es por eso que procede a romperla, la técnica, y a la niña después porque está muy enamorada. Ya en la clase aprenderán a hacer píldoras de vitalidad básicos con una explicación tan perfecta que cualquier pendejo entendería. Todos comienzan a preparar sus píldoras en sus respectivos hornos, unos más humildes que otros. Pero para este güey, la humildad le vale verga, sacando un caldero más caro que tus riñones juntos. Al parecer, Sapito se percata que este caldero tiene una esencia espiritual y planea hacerle algo. Sin embargo, Wan Ling se da cuenta de eso y le dice que se calle. Para la mala suerte del presidente, su caldero familiar tan preciado explota por no tener paciencia y no ponerle atención. Así que se sale corriendo mientras piensa la putiza de su vida que recibirá en su casa. Todos se tienen que ir ya que las píldoras tardarán unas horas en cocinarse. Este sapito Gonshesumare revela cómo es que se hizo tan poderoso, devorándose criaturas espirituales débiles. Y si se chingaba el caldero, volvería a ser el de antes. Pero sus maléficos planes se ven interrumpidos por el prota, que llega justo a tiempo obligando a Sapito a escapar. Sin embargo, es encontrado fácilmente. Mientras Wan Ling sale de limpiar el caldero, se encuentra con el dueño de este. Este gordito piensa que Wan Ling quiere robarle su caldero, amenazándolo con una pistola. El presidente, después de correr como un desgraciado, parece que un demonio lo ha invadido, haciéndole ver ilusiones que lo vuelven todo loco, y va donde está el prota para atacarlo. Pero Wu Hao, el dueño del caldero, al no creer lo que pasó con su caldero, decide dispararle a Wan Ling. Este esquiva el disparo, pero le dan en la mera boca al presidente, quien cae al piso envenenado. Después de una paniqueada, deciden hacer el antídoto del veneno, por más que nuestro prota podía curarlo tranquilamente. Pero al ver que este se tardaría demasiado en hacerse, ya están pensando en cómo escapar del país. Mientras ellos están despistados, Sapito intenta comerse otra vez el caldero, pero es detenido por este gordito, quien le lanza un sello mágico que lo hace escupir fuego, revelando que si le dan la energía suficiente puede hacerle como el Doctor Strange y controlar el tiempo con sus rayitos mágicos. Así que sin dudarlo, los dos chicos deciden aprovecharse de eso. Después de un poco de maltrato animal, ven que el antídoto funciona, pero justo llegan todos los demás. Wu Hao intenta evitar que entren mientras Wan Ling esconde al presidente. Al momento de ver los resultados de la prueba, Wu Hao, pinches nombres de mierda. El gordito obtiene una buena puntuación, mientras que Wan Ling es regañado por quemar su píldora. Este gordito pensó que el prota cambió de píldora para que él no tuviera una mala nota, sacrificándose por él. Pero la verdad es todo lo contrario. Al final le reparan el caldero del presidente para que lo vea cuando despierte. Este pelado, al ver tan buen gesto de parte de sus compañeros, que casi lo matan, se hacen amigos.
Llega el momento que todos los estudiantes esperan en los días de clases. ¡Que estas terminen! Sun Ronka se acerca a donde está el prota para pedirle que tengan una cita mañana. Pero Wan Ling se salva de contestar ya que es llamado por el profesor para ir con el director. Sun Ronka interpreta que sí tendrán una cita, corriéndose el rumor por toda la escuela. A todo esto, un par de asesinos intentaron matar a esta waifu. Pero al sentir la presencia de nuestro prota, el tirador se asustó y falló la misión, teniendo que esperar hasta mañana para cumplir su encargo. Al entrar a la oficina del director, vemos que es Xiao Yi, quien supuestamente derrotó al sapo gigante hace 10 años. El director se pone de rodillas y llama maestro a nuestro prota, pidiéndole que le enseñe a ser un verdadero héroe. Pero Wan Ling se molesta porque le recuerdan que salvó al mundo del sapo, así que decide borrarle los recuerdos de aquel día al director, para que deje de estar molestando. Al próximo día, Wan Ling, al asomarse por su ventana, ve a Sun Ronka, que lo está esperando para irse a su cita, siendo seguidos por la prensa y los asesinos. La parejita va al parque privado de la familia de Sun Ronka, donde planean pasar un día divertido. Maldita sea, es un parque privado. Pero solamente ella se la pasa bien, ya que la prota tiene que lidiar con los asesinos a cada rato y teniendo que borrarle los recuerdos constantemente a Sun Ronka, hartándose cada vez más. Ambos suben a una rueda de la fortuna para ver los típicos juegos artificiales, pero no estará solos ya que los asesinos llegan para matarlos. El director, que por magia del guión está ahí, ve a los matones y pide refuerzos, los cuales no son necesarios, ya que después que le sacaran información sobre que pertenecen a la Liga de las Sombras, Wan Ling se enoja porque hicieron llorar a su waifu y los mandará con Diosito. A la verga, esto ya es exagerar. Ni el equipo Rocket se atrevió a tanto. Está más roto que mi poto después de pedirle a mi tío diamantes para el Free Fire. Esta vez no le borra los recuerdos a Sun Ronka, solo hace que los recuerde como un secreto, es decir, que ella nunca podrá decir lo que ha sucedido. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. La Liga de las Sombras realiza una reunión para discutir sobre la misión fallida de acabar con Sun Ronka, a lo que la jefa de la organización decide emitir una orden de muerte para la waifu. Esto significa que está en un gran peligro. Llega el director para explicar la situación que está pasando con nuestra muchacha, mintiendo al decir que fue él quien detuvo a los asesinos en la rueda de la fortuna, y por eso supuestamente nunca los vieron en su cita. Esas fueron las órdenes que le dio nuestro prota, todo para conservar su bajo perfil. Xiao Yi decide poner al máximo la seguridad en la escuela para proteger a Sun Ronka. Tanta es la seguridad que son capaces de matar a una mosca a una distancia de no más. Pero dicha seguridad no es más que una farsa, porque cuando llega el miembro número 3 del equipo martillo, se chinga a los guardias con un pollo de plástico. No mames, este pendejo rompe ladrillos con sus nalgas y no puede con un pollo de plástico, quitando a gran parte de la seguridad de adentro. Tiene que lidiar con los refuerzos que llegaron, pero le dejó el camino libre a su hermano, el segundo miembro del equipo martillo, quien rápidamente acaba con todos los pelados que supuestamente son lo mejor de lo mejor, teniendo que salir el profesor con un cuerpo único y hermoso a detener al malvado asesino, quien aprovecha una distracción que creó para huir. Pero el pendejo se choca con la puerta, de donde sale el prota, que va a recoger un pedido que le llegó. El miembro más fuerte del equipo martillo tiene la habilidad de ser invisible, pasando desapercibido por los miembros más fuertes de la protección. Él estaba absorbiendo energía para destruir la pared protegida y terminar con la misión, pero es descubierto por Wan Ling, que fue por su pedido de Amazon. El asesino, al verse descubierto, usa su ataque que estaba cargando en contra del prota, pero como este tipo está bien roto, no le hace ni un rasguño, y el otro pendejo es el que termina mal herido. En ese momento llega Xiao Yi, quien constantemente lo llama maestro, y para no llamar la atención una vez más, este director será el héroe y nuestro prota se hace la víctima. Pasaron 10 días desde la pelea en la escuela. Wan Ling sigue fingiendo que está herido, mientras que se queda muy cómodo acostado en una máquina demasiado cara que le mandó a construir su amorcito, mientras su mamá lo regaña por fingir. Llegan sus amigos a visitarlo. Ya en su habitación, solo los cuatro, Sun Ronka pone cara de loca, ya que se la quiere clavar a nuestro prota, viéndose obligado a levantarse y dejar de actuar. Sus compañeros le llevaron una pulsera, que es como otro examen para calificar su poder interno, por así decirlo. La waifu queda segunda con 4015 puntos en el ranking de todos los estudiantes de todas las escuelas.
El primero es este tipo arrogante, quien es el presidente del consejo estudiantil, Shirogan Tang Jinse, de la escuela 59, quien consiguió un total de 4.379 puntos. Aclaro que la escuela de nuestro prota es la 60. A este pelado le fue más o menos bien y a este gordito sacó una pésima puntuación, queriendo hacerse la automorición por ser tan pendejo. Los amigos del prota lo obligan a realizar la prueba, pero aún tratando de disminuir su poder a lo más mínimo posible, consigue una puntuación nula que no sé qué carajo significa, pero quedó primero en el ranking. El prota le pide ayuda a Wow Hao para hackear el servicio del ranking y cambiar su puntuación a una mucho más baja para seguir pasando desapercibido. Pero digamos que él no es el mejor hacker del mundo. Es más, sigue tutoriales del YouTube y casi es descubierto. Pasando con Tank, le comentan que en la próxima competencia tal vez conozcan a los alumnos de la escuela 60, interesándose más de lo que ya está. Dicha competencia está muy cerca y la escuela 59 y 60 se verán las caras nuevamente. En los últimos 100 años, ambas escuelas se han enfrentado un total de 24 veces, perdiendo 23 veces la escuela 60 y tan solo un empate, que fue gracias a Shouji. Pero esta vez las cosas podrían ser distintas, al tener a un Saitama mágico. Para la competencia es necesario tener 5 representantes por escuela, pero el colegio de nuestro prota solo tiene 4, viéndose en la obligación de meter a Zapito como el quinto, haciendo un poco de trampa, pero todo sea por ganar. Zapito logra pasar la prueba, quedando en segundo lugar del ranking de todas las escuelas. Ya con Zapito en el equipo, los integrantes son Sunrong, la chica perfecta y streamer, Wanling, el güey más poderoso de su universo, Wow Hao, siendo Wow Hao, Zapito, el renacuajo con la peor suerte del mundo, Chen Chao, el pelao. ¿Nada más? Es un pelado, no mames, con eso te digo todo. Ellos son los 5 representantes de su escuela. Tienen que preparar su espada espiritual, que son como espadas pero con espíritus adentro. Todos están listos para la pelea. Mientras tanto, Tang, él pide permiso para que el quinto miembro sea él. ¿Quién? Él. ¿Pero quién? Él. Pero... bueno, este tipo, el cual está muy mamadísimo de poder y supuestamente le parte su madre a quien sea. El prota, al verse obligado a participar, tiene que ir en búsqueda de su espada para competir. Cuando baja, sus padres están viendo las noticias, cuando se nos revela que la Liga de las Sombras, los que quieren matar a Sunrong, han sido atrapados gracias a Shouji, quien reta a la líder de la liga. Volviendo con la espada del prota, él va por ella, pero ¿qué carajo? Estoy seguro que me tomé las pastillas para la esquizofrenia, pero... ¿de la caja salió un niño? Ignorando eso, llega el día de ir a la competencia y Wan Ling muestra su espada toda chiquita. Como la mía, pero soy Team Sangre, hijos de put. Esta espadita tiene un poder de no mames, digno Team Sangre. En verdad, el prota no quiere participar, por eso tiene pensado usar la clásica, Lele Pancha. Supuestamente lograron atrapar al líder de la Liga de las Sombras, pero en verdad era una copia bomba que explota delante de Shouji, mientras la verdadera está detrás del autobús de los muchachos. Pues tenía razón, si me tomé las pastillas. Al parecer, de la espada de Wan Ling sale un niño, quien es el espíritu de su espada. Llegando a la escuela 59, ambos equipos se topan cara a cara, teniendo roces entre ellos, empezando con las profesoras, que se empiezan a tirar de todo. La maestra de la escuela 59 le tira una de sus técnicas al prota, quien la aprovecha para fingir su dolor y escapar de ahí, pero al tumbarse al suelo, su espíritu de la espada le dice que su sello de la nuca se está rompiendo y va a liberar todo su poder, el cual es más que suficiente para destruir al mundo. Una pequeña prueba es la gran cantidad de magia que sale de él. Esto es por culpa de su espada, sumado a su amuleto falsificado y al rayito que le lanzaron, hicieron que su sello perdiera fuerza. El niño le intentó advertir, pero Wan Ling no hizo caso. Después de que el prota finja estar lastimado, sus amigos van a buscar bronca con los de la escuela 59. Pero cuando llevan a Wan Ling, este se empieza a quemar. El culpable de esto es el quinto integrante de la escuela rival. El Saitama mágico, al enterarse que su amuleto está a punto de romperse, llama a su papá para que le dé uno nuevo. Mientras el prota se escapa, al mismo tiempo sus amigos van al lugar donde se realiza la competencia.
competencia, explicando que básicamente es una captura de la zona. Wan Ling no puede usar sus poderes porque si los usa, se rompería su amuleto, destruyendo al mundo entero. Perdiéndose al intentar escapar, su espíritu del cielo, digo, de la espada, le dice dónde cree que hay una salida. Por su ausencia, están pidiendo descalificar al equipo de la Escuela 60, pero la 59 también tenía solo 4 integrantes, o eso pensaban. De una manera muy épica aparece el quinto integrante del equipo rival, llamado He Bufen, quien se interesa a primera vista por Sun Rong, pero ella lo rechaza porque solo tiene ojos para el prota. He Bufen sigue insistiendo, así que el presidente de la clase decide comenzar una pelea en contra de él, pero es puteado muy fácilmente. En un momento de la pelea, este desgraciado le arranca un brazo con una técnica de energía negativa, pero llega el prota, quien dejó plantado a su papá para salvar la situación, regenerándole el brazo a su amigo e ignorando al pendejo ese. Pero él no será la mayor preocupación. La líder de la Liga de las Sombras ya se infiltró en la escuela y está esperando el momento para atacar. Sin embargo, es descubierta por He Bufen, a quien le da una remerenda paliza. Wan Ling fue por unos fideos fritos que solo los venden en esa escuela, y al regresar con su equipo se topa con este baboso hecho pija y a la líder. Sorpresivamente, nuestro muchacho fue capturado también. Por desgracia de los malos, el amuleto del prota se rompe, pero el espíritu de la espada salva al mundo al controlar a Wan Ling, quien estuvo a nada de extinguir el planeta. Le quitaron un mechón de cabello a He Bufen para hacerse pasar por él. ¡Calvo! O bueno, ¡pelón! Llegando con los demás diciendo que secuestraron al prota. Al parecer, el pelao este es el mayordomo de la líder de las sombras, pero tiene un poder demasiado grande. Volviendo con la impostora, ella le dice a todos lo que supuestamente pasó, así que se ponen manos a la obra para rescatar a Wan Ling. Y obviamente Sun Rong es quien más motivada está para rescatar a su amorcito. El mayordomo crucifica al prota para que la waifu corra a su rescate, pero el pelao es mucho más fuerte que ella. Sun Rong se ve obligada a defenderse sin tener oportunidad de atacar, y mágicamente regresan al pasado. La verdad, no entendí qué porongas pasó aquí, pero digamos que es un hechizo, que obviamente lo hizo nuestro prota. Ahora, a quien crucifican es al mayordomo, y el prota, por ser el prota y por sus santos huevos, sale como nuevo, para que así se cancelara la competencia. Pero no contaba con la astucia de la líder, que se estaba haciendo pasar por He Bufen. Así, continuando con la competencia de la que tanto quiere escapar el protagonista, el padre de nuestro prota llega en el último momento para intentar darle un nuevo amuleto a su hijo, pero llegó tarde, topándose con Shouji, a quien le cuenta cuál es el verdadero problema de todo este arco. Comenzando con esta competencia, los representantes de la Escuela 59 usan X-Ray y detectan dónde están cada uno de sus rivales, menos Wu Hao, quien estaba detrás de ellos escuchando todo. Sin embargo, es descubierto, pero logra escapar usando un clon, pasando con Chen Chao, el presidente. Intenta tomar uno de los altares que se necesitan para ganar, pero es detenido por esta morra que usa una técnica de control para que el presidente se agarre de putazos él solo. Zapito es interceptado por el impostor asesino que iba detrás de nuestra waifu. Wan Ling se encuentra tirado en el piso cuando llega uno de los representantes de la Escuela 59 para vencerlo. Pobre iluso. Cuando iban a comenzar a pelear, llegó Wu Hao para ayudar a nuestro prota, iniciando una pelea al estilo de Dragon Ball. Mientras Sun Rong trata de tomar el altar de agua, es atacada por Tang, iniciando una pelea así bien pinche épica. Para este punto, nuestros protagonistas ya van perdiendo 4-0. Esto hace enojar más a Sun Rong, que va al ataque, pero por la espalda llega el supuesto He Bufen, quien la ataca, siendo 2 versus 1. Pero por suerte, una gran onda de viento distrae a los de la Escuela 59, a lo que Sun Rong aprovecha para escapar, obligando a los otros dos a buscarla. Ahí Tang descubrió que este es un impostor, pero le vale verga. Con tal de ganar, hará todo lo necesario. Es más, ayudará a estos asesinos. Mientras Wu Hao estaba peleando con sus habilidades de cañón, la cual hace físicas las palabras que le dediques a tu enemigo. Para el cuadrapléjico que me la apartó de mi lado, que nunca se te pare, cabrón. Este queda sin decir nada, pero al
ver a Wan Ling atrás de su enemigo, le dedica las palabras al prota, ya que a él sí tiene muchas cosas malas que decirle, las cuales en el fondo molestan a nuestro muchacho, y comienza a liberar su verdadero poder. Pero llega el héroe Sapito, quien lo muerde para absorber y controlar la energía del prota, fusionándose, haciendo que Wan Ling ahora sí pueda usar su poder. No completo, pero ahora puede pelear. Con solo tocarle el hombro a su enemigo, Wan Ling lo mandó a volar como al equipo Rocket, demostrando que está demasiado roto, más que tu poto. Así logrando poner el marcador a 3-2, a favor de la Escuela 59, a quienes les van a pegar la remontada de su vida. Tank piensa en una manera de ganar, la cual es evitando al prota, haciendo una rotación constante entre los altares. Sin embargo, Wan Ling toma fácilmente el tercer altar, poniendo el marcador 2-3, y solamente faltando un altar para ganar. Básicamente, nuestro muchacho lo está haciendo todo. Es el típico alumno que hace las tareas por ti, flojo de mierda. Wan Ling, al liberar todo su poder, también liberó sus sentimientos, como buen protagonista roto, comprendiendo que esto es trabajo en equipo, y no 1 vs 5. Wow Hao, quien escapó del altar que cuidaba, y Sun Rong van por el altar de fuego. Mientras el rellenito de amor distrae al que estaba cuidando el altar, la waifu aprovecha para escabullirse. Al mismo tiempo, el prota roba otro altar, acercándose cada vez más a la victoria. El hijo de fruta de Tank le dice al Jebug en falso que haga lo que sea para que su plan funcione, viéndose cara a cara con el presidente Pelao, a quien no le tendrá piedad. Pero antes de continuar con la pelea, viajamos al pasado de Sun Rong. Ella conoce a Tank desde pequeño, ya que sus padres los obligaron a competir en todo, generando una enemistad entre ellos, que hasta parece legado familiar. Volviendo al presente, Wow Hao intenta ayudar a su compañera, deteniendo al güey que resguardaba el altar, pero la jugada le salió mal, ya que el enemigo esquiva su ataque y le da a Sun Rong, quien por suerte detiene el golpe. Sin embargo, llega el castroso de Tank para detenerla. Este desgraciado golpea a uno de sus compañeros, comentando que él quería ganar 5-0, pero que aceptará un 4-1. Con ese simple comentario, Sun Rong logra descifrar el plan de Tank, que es vigilar al prota mientras toman los otros 4 altares para ganar 4-1. La única forma de que la Escuela 60 no pierda es robar el altar de fuego, y que el presidente no pierda en contra del Jebuf en pirata. Ahora sí, volviendo a la pelea del presidente, este decide no huir y pelear como un verdadero hombre, resistiendo un ataque muy poderoso que hizo este impostor, quien combinó su poder negativo con las hojas del árbol, que son de metal. Mientras tanto, Sun Rong le dice a su compañero que ella va a pelear sola contra Tank, comenzando su pelea para definir un ganador. Nuestro presidente pelado no pudo aguantar el ataque tan fuerte, quedando de rodillas y herido, pero eso no es suficiente para que él se rinda y hará todo lo posible para detener a este pelucón. El Valle Mágico se enoja y decide no perdonarle la vida, atacándolo en serio. Aunque el pelado sigue peleando, ya no puede más, cayendo en lágrimas, y con una gran impotencia saca su verdadero poder, pero no es el único. Wow Hao también saca un fénix todo mamalón, con ayuda de Sun Rong, quien sacrificó al espíritu de su espada. Gracias a estos poderes nada sospechosos y nada convenientes, logran tomar el altar del fuego y evitar que les roben los otros altares, quedando el marcador 3-2 a favor de los protagonistas. Pero esperen, mágicamente nuestro prota roba otro altar que nadie estaba cuidando, dejando el marcador 4-1. Tremenda remontada y pateada de culo a la Escuela 59. Al ser derrotado por un estudiante, la líder de la Liga de las Sombras se harta de no poder usar todo su poder, mandando a la mierda el disfraz y revelando su identidad. Se preguntarán cómo el prota logró escapar de su vigilancia. Pues es fácil de deducir. A quien en verdad estaban vigilando era el sapito transformado en humano, que logró derrotar a la chica que lo estaba viendo. Para nuestro protagonista siempre fue difícil saber cómo expresarse, siendo frío con los demás y alejándose de la sociedad. Su corazón parecía una cámara impenetrable, pero un día un pequeño rayo de luz se coló dentro de su corazón, el cual se fue convirtiendo en el sol de la primavera, el cual está por encenderlo en llamas. Aquel sol son sus amigos. Wow Hao fue a ayudar al presidente de la clase, pero al llegar ve la horrible escena de Chen Chao con los brazos malheridos y crucificado en el árbol. Wan Ling está en un dilema, ya que sus emociones están saliendo a la luz. No podrá contenerlas más. Está en la decisión de ganar y sentir lo que es un triunfo por primera vez, o dejarse perder para contener sus emociones y no explotar al mundo. Entonces decide dejarse perder. Pero llega Sun Rong, quien le dice que siempre estará para él, sosteniéndole las manos para que no suelte la espada, ganando la competencia 5
5-0, siendo la primera victoria para la escuela 60. Al padre de nuestro prota le sorprendió cómo las palabras de la waifu calmaron las emociones de su hijo, alegrándose por eso. Al mismo tiempo pide ver qué está pasando en el altar de metal, donde logra ver a Wu Hao desesperado pidiendo ayuda para Chen Chao. En ese momento aparece la líder de los asesinos, quien de un golpe le saca el alma a Sun Rong. Ella se despide de su amado con un abrazo, muriendo en el proceso. Esto hace emputar a nuestro prota y rompe su sello, ahora sí liberando todo su poder. Zapito intenta detenerlo parando el tiempo, pero ni eso es suficiente para detener al prota, quien está totalmente enfurecido, logrando golpear a la líder, pero ella contesta el golpe, comenzando una pelea, o mejor dicho, la paliza más fuerte en el anime. Cuando Wan Ling está por darle el golpe de gracia, recuerda las palabras que su amada le dedicó antes de morir, logrando calmarse, ignorando a la líder de las sombras, que le pide que la mate. El prota intenta resucitar a Sun Rong, quien sigue respirando. Sin embargo, Zapito le dice que ya no se puede hacer nada. Cuando él deje de congelar el tiempo, ya no habrá nada que se pueda hacer. Déjeme solo, por favor, que mis ojos están sudando. Wan Ling está dispuesto a dar toda su fuerza vital para resucitarla, pero ella no soportaría tanta fuerza vital. Zapito le dice al prota que no queda de otra más que volver a ser como era antes, frío, solitario y aceptar que la ha perdido. Tan grande es el amor de Wan Ling a su querida que no la dejará morir así de simple, diciendo que reiniciará el mundo por completo, ya que no es la primera vez que lo hace. El prota decide reiniciar el mundo definitivamente para salvar a Sun Rong, pero no funcionó, dejándolo muy frustrado. Zapito le da la opción de viajar al pasado, pero para lograrlo necesitaban una gran cantidad de energía, la cual obviamente el prota la tenía. Así, jugando con la ley de la naturaleza, Zapito y Wan Ling viajan al pasado, exactamente al primer día de clases. Pero algo cambió. Esta vez quien defendió al prota de los bullings no fue Sun Rong, sino que fueron Chen Chao y Wu Hao, cambiando la historia que conocíamos. Nuestro prota se vuelve todo loco tratando de buscar a su amada. Cuando el poder de Zapito y Wan Ling se juntaron, se transportaron a un mundo distinto, uno que fue creado por ellos. El nuevo mundo poco a poco irá absorbiendo el antiguo, hasta desaparecerlo. Como el tiempo está congelado, nadie podrá detener este nuevo destino. Mientras tanto, en el inframundo reciben la visita de Sun Rong. Al enterarse de quién se trata y lo que estaba pasando con Wan Ling, deciden por el bien de los tres mundos. Supongo que el mundo de los vivos, de los muertos y de los dioses. No sé, me lo acabo de sacar de los huevos. Por el bien de los tres mundos, deciden revivirla para que Wan Ling no haga el desmadre que ya está haciendo. Sun Rong, al revivir, sorprende al espíritu de la espada del prota, pasando con él al nuevo mundo que se está creando. Wan Ling poco a poco se está perdiendo y no se acuerda de Sun Rong, pero sí siente que ella le hace falta en su vida. El espíritu le muestra este video a Sun Rong para que vea lo que pasó, ofreciéndole que lo use a él para que detenga a la prota antes de que absorba al mundo entero. Ya preparada, Sun Rong decide destruir el mundo de su amado, pero para ella no es un problema, ya que amar es destruir el mundo. Una filosofía muy rara, pero aceptable, supongo. Ella siempre destruye nuestro mundo. Así, esta waifu se pone en acción, esquivando rayos de luces para llegar con su amado, atravesándolo con la espada, despertándolo y sacándolo de ese mundo tan horrible sin ella, regresando al momento donde la líder de la Liga de las Sombras revela su identidad. Antes de que logre mover un músculo, es detenida por el prota, así salvando a su querida, ganando la competición, y todo terminó resuelto entre muchas comillas, muchísimas comillas. Pero esperen, nuestro prota no puede regresar al mundo a su forma original. Después de que casi lo destruyera, acepta que le llegó el fin a este mundo, pero aún había una opción. Al romper el mundo de Wan Ling, Sun Rong creó un nuevo mundo, donde todo estaba bien. Podían usar eso para restaurar al que estaba destruido, pero Sun Rong no recordaría nada de lo que pasó después de ganar la competición. Ella acepta, ya que su amor va más allá del tiempo y el espacio. Está segura de que estarán juntos tarde o temprano. Con todos felices, nuestro prota tiene que ponerse el nuevo sello para que no destruya el mundo otra vez, así despidiéndose de sus emociones y sentimientos reales por Sun Rong, aceptando eso con gusto, ya que él solo quiere la paz del mundo. ¿Qué carajos acabamos de ver? Un chingo de mundos, un prota inmensamente roto. ¿Qué pasó después de todo esto? Sun Rong y Wan Ling terminarán juntos. ¿Alguien podrá vencer a este prota que está más roto que tus nalgas? Descúbrelo en el siguiente resumen. Si quieres que resuma la siguiente temporada, este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor, sígueme en Instagram. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día y hasta la próxima.